Bienvenidos a Top Noticias. Rusia despliega sistemas móviles de defensa costera K-300P Bastión en las Islas Kuriles. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que los sistemas móviles de defensa costera Bastión de su flota del Pacífico han sido destacados para su despliegue en la isla Paramushir del archipiélago de las Kuriles. Las unidades de combate del sistema de misiles costeros Bastión de la flota del Pacífico han sido desplegadas y han entrado en servicio en la parte norte de la cordillera de las Kuriles, en la isla de Paramushir. Los hombres de misiles costeros de la flota del Pacífico mantendrán las 24 horas del día el control de la zona acuática adyacente y las zonas del estrecho, ha indicado el ministerio en un comunicado. Los sistemas K-300P Bastión P se desplegaron en la isla Kuril de Matua en diciembre de 2021. La función principal del complejo de misiles móviles Bastión en tierra es atacar a los buques de superficie, como los grupos de batalla de portaaviones, los convoyes y las embarcaciones de desembarco. Anteriormente, Rusia declaró que las unidades de combate del sistema de misiles costeros Bastión de la flota rusa del Pacífico habían realizado su despliegue de servicio por primera vez en la isla Kuril de Matua. Las unidades de combate del sistema de misiles costeros Bastión de la flota del Pacífico se han desplegado y han entrado en servicio en la isla de Matua por primera vez. En esta remota isla situada en la parte central de la cordillera de las Kuriles, los misiles de la flota del Pacífico estarán en estado de alerta 24 horas al día, 7 días a la semana, para controlar la zona acuática adyacente y las zonas del estrecho, informó el Distrito Militar Oriental. Según el comunicado, se han desarrollado y desplegado los equipos de operación y mantenimiento, los puestos técnicos, las instalaciones de almacenamiento de material y las entradas a las zonas de lanzamiento. El personal militar entró en servicio y realizó los ejercicios de entrenamiento de combate programados. El Bastión P es un sistema móvil de defensa costera capaz de atacar a buques de alto valor. En términos de política marítima rusa, se considera la última línea de defensa. En los últimos años, Moscú ha desplegado este sistema en varias de sus zonas marítimas más críticas. En diciembre de 2021, el ejército ruso estacionó un sistema móvil de misiles de defensa costera K-300P Bastión P en las Islas Kuriles, una cadena de islas en el noroeste del Océano Pacífico. Rusia y Japón tienen reclamaciones conflictivas sobre la región. Una brigada militar equipada con sistemas de misiles Bastión fue desplegada en Sebastopol, en la península de Crimea, después de que Moscú se la anexionara en 2014. Rusia también instaló este sistema en el Ártico para salvaguardar su vasta costa ártica, sus recursos minerales y energéticos y sus aguas territoriales. El K-300P Bastión P, también conocido como SSC-5 Stutch, utiliza los misiles de crucero antibuque supersónicos P-800 Onyx. Estos misiles también se despliegan en buques de guerra y submarinos y se denominan SSN-26 Strobile en Occidente. Su denominación de exportación es Yakon. Un cohete propulsor de combustible sólido impulsa el misil antes de ser acelerado a una velocidad máxima de Mach 2,2 por un motor Ramjet de combustible líquido. Su alcance total es de más de 180 millas, 290 kilómetros, lo que incluye una fase de crucero a gran altura. El misil también puede realizar una trayectoria a baja altitud, lo que reduce su alcance a unas 75 millas. Una batería Bastión P estándar consta de uno o dos vehículos de mando y control sobre chasis de camión Kamaz 43106x6, un vehículo de apoyo y cuatro vehículos lanzadores, cada uno de ellos armado con dos misiles listos para disparar y cuatro vehículos cargadores. El sistema de guiado de este sistema de misiles es sorprendente, ya que se coordina con otros misiles para asignar y categorizar los objetivos según su relevancia antes de elegir una estrategia de ataque viable. Los misiles restantes atacan a otras naves una vez destruido el objetivo principal, asegurando que ningún objetivo reciba más de un ataque de misiles. Los misiles de los sistemas Bastión vuelan inicialmente hacia el objetivo utilizando un sistema de navegación inercial, INS, respaldado por GLONASS, antes de cambiar al guiado por radar activo a medida que se acercan. GLONASS es un sistema ruso de navegación por satélite similar al GPS estadounidense. El Bastión parece haber sido utilizado en Ucrania, lo que pone de manifiesto la mayor capacidad de ataque terrestre del sistema.
El sistema Bastion y el misil Yakon se han comercializado durante mucho tiempo a clientes de todo el mundo. Países como Siria, Indonesia y Vietnam ya han adquirido el Bastion P. Hasta pronto, muchas gracias.